back to the match. Un beso, mi amor. No, te va. Si le ganas a los Mansi. Ahora dile la verga. Venga, güey. En Smash. Ok. Vamos a comenzar. Ok. Aquí tenemos Winners Finals de un torneo de 7 personas de Project Plus. Ok. Mech Twinkie contra XR. Esto es este. Sin lugar a dudas, los dos mejores jugadores de Mexicali activos, por así decirlo, porque pues igual hay muchos jugadores incluso de la escena de Mili que son muy buenos, que han entrado a torneos de Project este, en la anterior season. Shoutouts to Quack, shoutouts to Yoru, muy buenos jugadores que esperemos si este, pronto pueden volver a la escena. De hecho, Yoru este, ha estado jugando Project últimamente, entonces ojalá y lo podamos volver a ver en la escena a Yoru. Un excelente jugador. Shoutouts to Yoru. También otro jugador de Mili que le gusta mucho Project, que es Quack, que fue a la Safe House. Shoutouts to Quack. Super Quack. Pero bueno, volviendo al match. Este, los dos, probablemente los dos mejores jugadores de Mexicali, este, activos de Project, este, Mech Twinkie, que es un conocido de la comunidad. Y aquí está el Teda mirándome con cara de sexo. Tranquilo, pa. Y XR, que también es... No, creo que no es tan old school como Mech, pero igual es más o menos de... de esa generación. Ellos ya se han enfrentado anteriormente en torneo muchas veces. Este, en los viejos tiempos, pues Mech era más dominante porque era mejor jugador, pero XR ha mejorado bastante, la verdad, este... Desde las veces que se enfrentaban en los torneos del caballito, creo que XR ha mejorado muchísimo. Ha estado grindeando Mili, que es un juego muy difícil. Bueno, Project también es muy difícil, pero creo que Mili es como más este, rígido. Entonces Project se presta un poco más a tener una movilidad más cómoda, por así decirlo. Y el crouch cancel también es muy útil en este juego, demasiado. Está muy roto. Y bueno, este, la verdad es que XR no es un underdog, porque la verdad es que es muy bueno y él ha ganado varios torneos. Este, ha ganado torneos con jugadores como Yoru o Loli, que son old schools muy buenos, y él los ha ganado. Y Mech Twinkie también ha ganado torneos con jugadores como Dylan, XR, Quack. Entonces los dos, la verdad, son muy buenos jugadores. Y Mech está haciendo un punish increíble, no lo está dropeando. Creo que Mancha ya no va a regresar, sí. Sólido triste, la verdad, wow. Ok, 1-0 de momento. Ok, 1-0 de momento. Ya le dije que si no gana, se regresa caminando. Ok, Battlefield. No me sorprende, XR es un chic player, entonces creo que se siente bastante cómodo en las plataformas. Entonces, pues vamos a ver si hace buen uso de ellas. Recordemos que le ganó a Zamorota. Ah, Simón, el XR tiene de cliente al Zamorota. Shoutouts to Zamorota. Ok, volviendo al match. Mech. No sé si tuvo un error en el OP. No sé si pudo haber llegado a tiempo, pero bueno. XR con una ventaja de un stock, vamos a ver si le saca jugo. De hecho, Mech Twinkie era mejor conocido por ser un Mario main, pero la verdad es que su Zero Suite está muy pesada. De hecho, pues le ganó a Quack en un torneo con esa Zero Suite, entonces sinceramente creo que es su main actualmente y su mejor mono. Ok, tablas, three stocks each one. Ok, vamos a ver Mech con el punish. Quise rebuscando. Ok, se queda en shield, grab. Vamos a ver si convierte. Crush cancel down tilt, clásico de Mancha. Vamos a ver si concreta el edge guard. Se trató de tirar con el Nair. Eso es algo que hace mucho. XR se tira con el Nair y luego regresa con el OP, pero creo que fue clipeado por el OP de Zero Suit Samus y los dos se murieron. Entonces estamos tablas. Optil, downer, ok.
Mecha se ve ahí para afuera para que XR no tenga follow-up en el combo. Vamos a ver si concreta el Edge Guard. Ok, XR cae en la plataforma y no es clipeado por ese Force Smash. Creo que XR está así dejando que Mech vuelva de a gratis. No de a gratis, pero pues con cero subit es un personaje que al recuperarse, no con una liana, pero al no recuperarse, pues normalmente como otros personajes, pues queda un poco vulnerable en el Edge. Al recuperarse como por una cuerda, por así decirlo. Entonces creo que XR debería de colgarse y punishear eso. Pero igual tiene una ventaja de una stock. A menos que, sí, Backer. Muy fuerte de Zero Suit Samus, demasiado fuerte. En altos porcentajes ya es una garantizada stock. XR buscando. Falla el grab. Vamos a ver si me puede convertir este punish en una kill. XR se va para arriba. Vamos a ver. No, se tira. Eso está muy parejo, la verdad. Vamos a ver si nos vamos a ir a un 1-1 o Mech va a llevar esto a un 2-0. Ok, down throw. ¡Wow! Buena conversión, la verdad. No va a ser suficiente, pero fue una buena conversión. Fue un muy buen punish. Ok. No diría que fue un mal DI porque Game & Watch es un personaje que se muere muy fácil. Muy fácil. Incluso en Project algunos argumentarían que se muere más rápido que Jigglypuff. Yo la verdad no sabría decirlo, pero Game & Watch se muere en muy bajos porcentajes. Algo que veo que Mech está haciendo es que inicia sus combos con un down throw. Es un buen combo starter para Zero Suit. Entonces XR tal vez tenga que mixear un poco su DI para que pues no sea... hablando de combos. Ok, XR sale de ese combo. Fair y... va a ser suficiente. El Fair de Zero Suit Samus, la verdad es que pega muy recio. De momento aquí cerré con una breve ventaja de porcentaje, pero en contra stocks estamos parejos todavía. Ok, McTwinkie. Ok, XR. Ok. Como digo, no se está colgando para punishear la recuperación de Zero Suit Samus, pero igual Mech es consciente de que su recuperación puede ser un poco vulnerable al punish, entonces está tratando de recuperarse muy rápido. Spike. Pero XR va a ser suficiente para concretar la stock. De momento XR con un stock de ventaja. Ligera ventaja, la verdad. Está en un porcentaje de muerte para hacer Game & Watch. Entonces, pues nada más. Habría que ver si... Ok. Igual, una ligera ventaja. No es mucha. Pero vamos a ver si logra ser suficiente para cerrar este juego. Uy, aquí viene el combo. Ok, buen día de Mech para evitar ese combo. Vamos a ver si concreta el Edge Guard. ¿Se cuelga? No, no se cuelga. Creo que XR debería de colgarse. No sé si Game & Watch no tenga un buen punish al estar colgado contra Zero Suit Samus, la verdad, pero bueno. Igual la verdad es que están súper parejos. Muy parejos. Fair out of shield. Muy buena opción. Eso va a ser suficiente. Down throw. Vamos a ver si convierte el Edgeguard. Esos bacons de XR poniéndose en el camino para que Mech no pueda hacer el Edgeguard tan fácil. Pero igual va a cazar eso con un Backer. Y tenemos una last stock situation. ¿Esto va a ser un 3-0 o nos vamos a ir a un juego 4? Ah.
El que tenga mejor spacing es el que se va a llevar este juego. El que tenga mejor toma de decisiones. El que se quede en las plataformas, baja con Shield Drop. ¡Uy! El Fer lo clipea. Vamos a ver si aquí se recompete este Punish. ¡Uy! ¡No! No es la ligera. Está en el porcentaje mágico. 69. Shoutouts to 69. Shoutouts to AC. Shoutouts to Mets. 69. Vamos a ver si el 69. ¡Oh! ¿69? ¿Por fin se cuelga? ¡No! ¡Falló el Punish! ¡Cuando estaba colgado! Todo lo que tenía que hacer era pegar ese Nair adentro del stage, pero se sale y cae. Oh, eso duele.